Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Feliz viernes a todos, espero de corazón que tengáis mejor día que este, que se ha partido las piernas literalmente. En fin, ya os puedo adelantar que este tío tiene wallhack, porque cómo ha mirado a la persona que estaba arriba ha sido brutal. Acaba con el primero. Una cosa que me sorprende es que ronda de pistolas y tiene una Glock con stickers. Ojito. Vale, cámara rápida, me había rayado. También tiene una P250. O sea, sí, ese es un sospechoso que tiene skins. Vamos a seguir viendo cosillas. Pero de momento, como digo, la cosa no es que empiece muy bien. Y sobre todo cuando tiene a alguien colado por ratas y él, por inspiración divina, sabe que hay alguien ahí y acaba con él. Recoge esta M44. ¿Y cuál es el problema? Que si te asoman dos tíos, es muy complicado que te lo hagas. Joder, es que este tío tiene skins, ¿eh? ¿Cómo me sorprende? Que, a ver, no son skins muy caras, pero vamos a ver, yo por lo menos ya cuento $2, $3, depende del estado de la AK Elite Build, chicos y chicas. Que ya es un dinero que sabes que vas a perder si te banean la cuenta. Y es lo más normal, a no ser que este tío lleve, yo qué sé, meses hackeando. Y claro, diga, pues nada, pues ya me gasto el dinero, que más da. En fin, 9-9. De hecho, puede perder la partida. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Tiene la WP ahí anclando, también la M4A4. Le está aguantando. Vamos a ver qué decisión toma. Ojito, El prefire que se acaba de comer muy bien los antiterroristas. No sé si hay alguno que esté destacando, no parece. Aunque este tío también va a 16-15. Bueno, nadie mira la zona de borracho, chicos y chicas. ¿Por qué se llama borracho? Porque hay, no sé si unas latas de cerveza ahí o de cristal. Y por eso le llaman esa posición. Aquí tenemos al sospechoso haciéndole el prefire de la muerte al AVP. De hecho, hay uno del equipo que ya creo que se está coscando. Por cierto, otra skin. Tenemos la Tech-9 y no entiendo como tiene tantas skins con pegatinas, Es que el problema es que no sabemos si este arma la ha comprado ya con los stickers o no. Me sorprende porque, como digo, todas ellas llevan pegatinas. Y claro, vamos a ver aquí. Uf, es que, tío, lleva wallhack. No sé, se está canteando la hostia. Y aún así tiene la partida muy complicada, Bueno, otra skin que sumamos, el AVP Maya de Safari. Ya sé que no es la skin más cara, pero es lo que te digo. Ya seguimos sumando, ¿no? Seguimos sumando a su colección. Que, por cierto, me ha costado mucho encontrar el primer sospechoso. Creo que hay bastantes más peonzas que antes. No sé si habéis notado vosotros lo mismo, chicos y chicas. Pero, hostias, cada vez me cuesta más hacer esta serie, Me cuesta muchísimo tiempo porque hay muchas más peonzas, evidentemente, cosas que no os quiero traer. Así que bueno, sigamos viendo, se va a comer el disparo de la Glock, estaba claro, acaba con Ciclón. Y yo creo, chicos y chicas, que esto ya lo vamos a dar por finalizado. Vamos a ver, bueno, el otro equipo está forzando todo el rato y de hecho van a perder por eso. Mira, encima el tío vacilando, tirándole la Deagle, como estáis comprobando. Y esto, como digo, ya se va a dar por finalizado, chicos y chicas. Esto ya no hay nada más que hablar. Es una persona que lleva wallhack, que tampoco está disimulando. Por cierto, está en una situación interesante. Era 1-4, me he dado cuenta tarde. Va a ser como la resuelve, ¿vale? Bueno, ya acaba con el primero. Se dispone a plantar, aunque sabe... ¿Veis? Claro, pero ahí te puede asomar ese. Le hace el fake. Hostias, parece puto simple, Parece puto simple. Uf, Ciclón. Qué bien lo ha hecho Ciclón,
¡Qué bien la ha hecho Ciclón! ¡Hostias! Disculpad, que aquí me he equivocado. Lo lleva Einhack. Simplemente lleva Wallhack. Y el resto no le podemos marcar absolutamente nada. Pues vamos, chicos y chicas, a abrir las cajas. Vamos a ver si tenemos suerte. Como sabéis, si reventáis el vídeo al like, habrá cajas entre sospechoso y sospechoso. Que, por cierto, si veis las skins de ahí abajo, ha sido de la apertura del otro día de 1000 estrellas. Que no estuvo tan mal. De hecho, estuvo bastante mejor que la primera que hice. Básicamente, palmé menos de la mitad del dinero. No está mal, ¿no? Podría haber sido mucho peor. Y la tercera caja, pues tres azules, chicos y chicas. La cosa no pinta muy bien. Así que vamos a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Volvemos al mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Vamos a ver si este, por el contrario, está limpio o... Bueno, ya de momento... Si se me pone a mirar una caja, raro es, ¿no? Bueno, esto es descomunal. Encima se pone a saltar. Bueno. Qué dolor, qué sufrimiento tiene a veces esta serie. Lo interesante es que va con la bomba. Dice, bueno, ¿para qué vamos a plantar si puedo evidentemente hacerme al DCT? Menuda santísima barbaridad, chicos y chicas. En fin, vamos a ver la siguiente ronda. Wallhack lleva, Einhack no lo parece, desde luego, porque ha fallado una cantidad de balas de locos. Lo que me está sorprendiendo tanto en esta como en la otra partida es que se está utilizando mucho la SG cuando es un arma muy, muy complicada de llevar. No sé qué opináis vosotros, decídmelo en los comentarios, pero la SG ya ha desaparecido del meta desde hace bastante tiempo. La verdad es que le metieron muchísima caña. Recuerdo ese meta, ¿no? De la AUG y la SG, ese meta que duró tanto tiempo y que los profesionales pedían por favor que desapareciera. Ahora está el meta del M41S. ¿A vosotros qué os parece, chicos y chicas? ¿Os gusta? ¿O os parece que es un arma que está bastante desbalanceada? Yo, de mi punto de vista, yo prefiero la P4A4. Es que, claro, cuando ya llevas tantos años con un arma, cambiar a la silenciada de repente, claro, los que juegan a la silenciada deben estar flipando. Es que, de hecho, la gente se refiere al M41S como un láser. Porque es que si te dan, chavales, un par de tiros en el pecho, es que ya estás muerto. O sea, es que te revienta porque la cadencia es una auténtica... Bueno, la cadencia no, es el daño, ¿no? Que antes necesitabas una bala más y ahora no es necesaria. Ahora, claro, ahora con una bala menos te funden y tienes la sensación de que te destroza. Así que, bueno, no sé, distintos metas, ¿no? El de Lauk yo personalmente no me gustaba mucho porque eso de mirar, o sea, de utilizar la mira no iba muchísimo conmigo. Aparte de que ya sabéis, he sido AWP dependiente todo, casi toda mi vida en Counter-Strike. Bueno, este tío disparando, bueno, o sea, es, yo creo que bastante claro que este tío va cargado, va 25. El anterior, os lo digo yo, el equipo enemigo podía tener las dudas, ¿no? Porque se hacían bastante duelos con él, aunque se veía que era bastante malo. Aunque no disimulaba, pero este se ve que es dentro de lo malo mejor, ¿no? Bueno, acaba con él flaseado. O sea, ya es lo que le faltaba, claro. Imagínate que le ciegas y te matan ya. Evidentemente el equipo enemigo le va a decir absolutamente de todo. Bueno, acaban con él. Ahora coge la Deagle. Ya os digo yo que este tío no se va a llevar mucha gente con la Deagle. Os lo adelanto. Ah, que encima los terroristas están enfrentándose a un hacker y por si fuera poco se están matando entre ellos. Ya os decía yo que este tío con la Deagle no se iba a hacer absolutamente a nadie. A lo mejor se hace a este. No, tampoco. Evidentemente si eres malo y coges la Deagle, pues no te auguro un buen futuro, ¿no? Lo normal es que... Bueno, este tío, vemos que es un hacker que lleva Wallhack y aún así necesita la mira para poder matar a alguien, ¿eh? Porque disparando sin mira, como veis, no se siente cómodo. Él necesita una mira porque, claro, evidentemente se le resalta el personaje en rojo detrás de la pared y no podría apuntarle muy bien si no fuera por la mira. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa ahora, que el alcizaje este está más perdido que un pulpo en un garaje. ¿What? ¡Hostia puta! Claro, este tío está rayadísimo diciendo, bueno, este, el otro también lleva mierda. En fin, vamos a acabar con esto. Como veis, la mira predominante. Bueno, ahora está dando mucha cabeza incluso al final, aunque dudo personalmente que llevase. A lo mejor con el último repaso que le ha metido el zigzag, se ha rayado y ha dicho, uff,
Voy a necesitar a Einhack también, ¿no? Que la verdad ese duelo no me ha gustado perderlo. Ojito, primera morada de la apertura de hoy. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Insertion por primera vez. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que pone que es CT, pero es terrorista. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, por cierto, habréis notado que yo me he dado cuenta en el abriendo las cajas que el vídeo está grabado sin audio del juego. En tono el mea culpa, pero se me ha ocurrido una dinámica divertida. Y así me da tiempo a subir el vídeo, porque si no sería imposible de la cantidad de peonzas que hay, porque esto me lleva horas. Lo que vamos a hacer es hoy un cazando hackers sin sonido. Y que vosotros me digáis en los comentarios si creéis que hemos acertado o no, a pesar de que no haya sonido, ¿vale? De hecho, yo ya me he quitado los cascos, así que podéis comprobar, como digo, que yo tampoco estoy oyendo absolutamente nada. Y a partir de aquí disfrutemos. Es la primera vez que hago esto. ¿Queréis un día que lo hagamos? Yo desde el principio también sin los cascos. Decidme en los comentarios, por favor. Y no sé si es la dinámica más divertida o la más estúpida que he subido al canal. Así que vamos a por ello, chicos y chicas. En este mapa de Insertion, ¿os gusta este mapa de rehenes? A mí me resulta distinto. La verdad que personalmente a mí me mola. Tiene un rollo bastante diferente a todos los mapas que se han subido de CSGO. Por lo tanto, chicos y chicas, ya me diréis en los comentarios qué os parece. Y bueno, lo de este tío es descomunal, ¿no? A pesar de que no haya sonido, está clarísimo de que este tío está viendo a través de las rocas de la tierra que hay una persona por ahí. Así que nada, sigamos, chicos y chicas. Fijaros, hay uno que está en la tienda. Que me imagino a los CTs jugando lo más ninjas posible. Y luego está este tío, que claro, evidentemente sabe dónde está todo el mundo, menos Dardo, que ha acabado con él. Así que celebramos la victoria de Dardo. Me gusta muchísimo este mapa, de corazón. Me gusta una auténtica barbaridad. Porque como veis, los terroristas, que son los defensores, porque como sabéis son los defensores en el mapa de rehenes, están en el medio. Y los CTs están, como veis, en distintas posiciones. Por lo tanto, a los terroristas les haces un sándwich. Si evidentemente no hay hackers, este mapa es muy, muy disfrutón. Como veis, aparte es competitivo. Por lo tanto, chicos y chicas, yo le daría un try por el tema simplemente de pasarlo bien, probarlo y disfrutar. Eso sí, si no os importa mucho el rango, ¿no? Si me imagino que te estás jugando el global en este mapa por primera vez, a lo mejor te pegas un tiro en los cojones, ¿no? Como aquel el que dice, como el tiro de los cojones que me quería pegar cuando he visto que he grabado todo sin sonido. Pero es lo que os digo, actualmente como, wow, se puede subir por ahí, atención, claro, este tío lo tiene. O sea, es que este mapa de terrorista es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo pienso que este mapa es súper, súper atacante, Me hace gracia que el CT es como que, no sé si le está baiteando, no sé si sabe que tiene un hacker ahí, pero fijaros en esto, ¡Qué absoluta locura! De hecho, el CT se baja. No le quiere hacer el duelo, por favor. ¿Cómo va el diamante este? Va el primero 19-9. Pues posiblemente diamante vaya cargado, Posiblemente diamante vaya cargado. De hecho, muchas veces ocurre, chicos y chicas, que cuando empieza una operación se intenta, como decirlo, subir a global solo jugando un mapa, ¿vale? Un mapa que juega muy poquita gente. ¿Qué pasa? Metes a un hacker y así es muchísimo más fácil subir. Pero un hacker a lo mejor que tenga wallhack, que no tenga inhack evidentemente, y así no cantea tanto, porque como la gente no se conoce el mapa, dicen, bueno, puede que se sepa el mapa y ya está. Ah, bueno, ya se pone peonza. O sea, ya esto es el siguiente paso. Como el diamante se le estaban pintando la cara, ha dicho, bueno, ya me pongo la peonza. Bueno, pues ya está, ya nos podemos poner los cascos. Evidentemente, chicos y chicas. Y vamos a ronda final. Encima esto era un partido de esos cortitos. Claro, por eso se ha puesto peonza, porque estaban a una ronda del empate. Pues nada, chicos y chicas, voy a abrir las cajas que no he abierto antes, evidentemente. Bueno, a este tío le vamos a poner de todo. De nuevo, os pido disculpas por el tema de que no haya habido sonido. He intentado salvar el vídeo como he podido, con la gracia ya de que cazamos hackers sin sonido. Pero igualmente espero que os haya gustado y hayáis disfrutado algo distinto, ¿no? Como aquel el que dice. Así que vamos a ver en este caso si nos toca algo interesante. Nos quedan dos cajitas. De momento la cosa pinta bastante, bastante complicada.
Y ahora, por cierto, voy a grabar el vídeo de Skin Class, porque os recuerdo que este fin de semana mi idea es hacer algún vídeo de contratos, a ver si tenemos suerte, nos sale esa AK dorada. Así que chicos y chicas, de corazón, de nuevo mil disculpas, pero igualmente espero que hayáis disfrutado del vídeo. Reventad el botón de like si así ha sido, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.